No parece estar tan segura de ganar, ¿eh, Fabiana? ¿Cómo es posible que todas hayamos hecho un postre con membrillo? ¿Acaso lo dudas, señora Agustina? Porque aquí en Acacias es imposible guardar un secreto. Bueno, tampoco hay mayor problema. Al jurado le encanta el membrillo, ¿no? Pues el nuestro está todo repleto. O como el de toda Fabiana, que al parecer hemos agotado la cosecha de membrillo nosotras solas. Calla, Lola. Parece ser que va a hablar el juez. Ay. Estimado público, concursantes, vamos a anunciar nuestro veredicto. Antes de nada, nos gustaría apuntar que nos ha sorprendido la falta de originalidad propuesta. Casi todos han optado por el membrillo. Dulce, que todo se ha dicho, no es de nuestro agrado. ¡Oh! ¡Borreo! Y aunque no fuese así, nos hubiera gustado encontrar mayor variedad. Un postre moderno, atrevido. Un dulce clásico, con el sabor de antaño. Algo original, diferente, con brillo. Atiza, quizá no oí bien a los jurados y no quisieron decir un postre con membrillo, sino un postre con brillo. Y la ganadora de la edición de este año es la señorita Perlado y el chantilly con higos. Si me disculpa, don Antoñito, creo que voy yendo a la portería. No, pero quédate, no vas a probar los postres. Quiste. Sí que ya se me ha pasado hasta el hambre, ya. Aguarde, Servando, que le vamos a dar entre todos un membrillo. Ya verá. Un membrillo se va a llevar.